Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. En pos de fortalecer el proceso educativo, más de 120 niños y niñas del estado participaron en la actividad recreativa en la Plaza José María Vargas de la Parroquia La Guaira. La actividad fue organizada por Funda Pro Social, ente adscrito al gobierno local de la entidad costera, y que partió desde el estacionamiento del despacho con un desfile de niños y niñas y personal docente, quienes contaron con la compañía del alcalde de Vargas, Carlos Alcalá Cordones, y la primera combatiente del municipio, la licenciada Maritza Escalona de Alcalá, cuyo recorrido culminó en la Plaza Vargas. El evento contó con diversas competencias como caminata libre, carrera con obstáculos, así como con juegos para el reconocimiento de la lateralidad y de los colores primarios, entre otros, en la que los niños y niñas demostraron sus agilidades y destrezas. Además, los representantes e hijos que asistieron fueron integrados a la actividad recreativa especial que le proporcionó una gran diversión y vigorizó sus lazos afectivos. El alcalde, Carlos Alcalá Cordones, destacó que gracias al legado del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría y al gobierno de eficiencia de calle, el programa de educación que coordina Funda Pro Social está arrojando sus frutos con la promoción de un centenar de niñas y niños a la etapa de educación primaria. De igual modo, el alcalde Carlos Alcalá Cordones aseguró que seguirá trabajando en pro del beneficio y del bienestar de todos los niños del estado Vargas. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. We'll be right back.